Una caricatura que muestra a Amadeo Nuccetelli abrazando a todos los integrantes del Club Atlético Talleres. Y entre ellos, personificado como un indio, Luis Ludueña, el jugador que le está causando realmente dolores de cabeza a la institución de Barrio Jardín. Nuccetelli, ¿qué ha pasado concretamente con Ludueña? ¿Por qué se quiere volver? Bueno, en el día de ayer, la transferencia de este muchacho al Club Málaga de España ha quedado descartada por el hecho de que el jugador alega de que no se va a encontrar en España, que no se va a adaptar y que por lo tanto estima que tiene que volverse. Esa es la actitud de él. ¿Y cuál va a ser la situación de Ludueña ahora cuando regrese a Córdoba? Bueno, eso ya lo veremos con más calma. Tomaremos una actitud a través de la comisión directiva y veremos qué es lo que hacemos con el señor Ludueña. Una última pregunta, ¿y que se vincula a las posibilidades de que Ángel Labruna vuelva a Talleres como técnico? Bueno, yo he comunicado oficialmente de que he estado reunido con él en estas últimas horas. Hemos estado dialogando desde 1974, estuvimos haciendo un análisis hasta la fecha, cómo vivió él en 1974 el proceso Talleres, la iniciación del proceso Talleres, y cómo también, desde su punto de vista, desde otro ángulo, desde otro puesto, cómo observa él realmente, o cómo observó a él realmente, a este bendito Talleres. Entonces se ha generalizado así una conversación donde hemos tocado diversos temas y por ahora estaríamos ahí, por lo menos por ahora. Es decir, solamente conversaciones. Conversaciones. Eso no quita la posibilidad de que Labruna pueda venir a Talleres o no. Las próximas horas veremos qué es lo que pasa. Muy bien. Solamente deseamos agradecerle y esperar que Talleres no siga recibiendo todos los golpes que ha tenido durante este quizás fatídico año 1981. Bueno, dentro de todo ha sido un año deportivo malo, pero no nos quejemos, esto nos sirve muy mucho como experiencia, esperemos que la apliquemos en el futuro y veremos cuáles son los resultados que podamos obtener. Gracias, Amadeo. No, al contrario, chao.